pueda haber. Improvisación, un poco. Eta hau da eginda Abetzuko eta Gamar helburu jauna egiten ari zareten apostua gure hirian. Eskerrik asko alkate, egun on danori. Efectivamente, estamos en un proceso de colaboración, estamos en un proceso de llevar a cabo proyectos de interés liderados por el Gobierno Vasco, pero también en conjunto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este es un ejemplo de todo ello. Estamos avanzando en proyectos, en este caso de prevención de inundaciones, corresponden a una fase de actuación en el Zadorra, a fase 2. Se avanzaron de esa fase 2 algunas actuaciones. Una es esta, que es la regeneración del puente antiguo de Abetzuko. También dentro de ese avance de actuaciones de la fase 2 fue el bypass de las aguas de Gambisa, que pasaban por debajo de la pasarela peatonal y que se consiguió también incrementar la capacidad portante del río. Y entre ambas actuaciones ha conseguido ya que haya 328 metros cúbicos por segundo la capacidad portante del río, con lo cual estamos avanzando en unas condiciones que permiten prevenir el riesgo de inundaciones. Como bien decía el alcalde, quedan más cosas pendientes. Hay otras actuaciones en esa fase 2 del Zadorra que queremos acometer. Hay redactados ya los proyectos de común acuerdo entre URA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y estaremos en condiciones de poder iniciar el año que viene, hacia primavera, verano, la licitación de las obras y poder acometerlas entre el año 18 y 19. Para también dar mayor seguridad en la prevención de inundaciones a lo que es este ámbito de la cuenca del Zadorra. Las obras ejecutadas hasta el momento en estos avances de la fase 2 ascienden a 3,8 millones de euros, quedarían pendientes de acometer obras por valor de 2,6 millones de euros que van a dar seguridad y garantía de prevención de inundaciones a lo que es la carretera y las zonas industriales que están aledañas y que lo que se va a conseguir en ese sentido es, como les decía, incrementar la capacidad portante actuando en lo que son las riberas del río y también generando unas zonas inundables que en casos de avenida pueden de alguna forma calmar las aguas y permitir que no llegue ese riesgo de desgracia a zonas sensibles. Por ahí es por donde vamos a ir, en ese criterio de colaboración, en ese criterio de ir en la medida de las capacidades que tenemos de inversión, ahora y en el futuro, cumpliendo esos objetivos que tenemos encomendados y estoy convencido de que todo esto va a rendir sus frutos y vamos a dar tranquilidad en la previsión de que las aguas pudieran generar, como han ocurrido en el pasado, desgracias que, con la actuación decidida de los poderes públicos, en este caso el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, vamos a poder paliar. Esto es lo que teníamos que comentarles hoy. Entregamos, de alguna forma, esta obra al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una obra que es un monumento. Hemos actuado aquí, la actuación concreta en lo que es el puente de Viejo de Abetzuko ha supuesto dentro de este contexto general que les decía del avance de obras, la segunda fase de Zadorra, de los 3,8 millones ha sido 850.000 euros, lo que ha costado esta obra de regeneración del puente y ahora pues lo que queremos es que el Ayuntamiento le dé el mejor uso, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista también de resaltar el valor de monumento histórico que tiene esta actuación. Y estamos seguros de que lo van a hacer y lo van a hacer lo mejor posible, ¿no? Para que los ciudadanos puedan disfrutar del mantenimiento de este antiguo puente y además se resalte ese valor histórico de un puente que, bueno, aunque originalmente se habla que desde el siglo XVI había aquí un paso, esto que hemos restaurado viene directamente ligado al puente que el último que se construyó en su momento, que era del primer tercio del siglo XIX. Bueno, pues aquí está, para que perdure, para que las nuevas generaciones también conozcan la historia de Vitoria, de un barrio como Abetzuko, un barrio entrañable, y sin duda el ayuntamiento que recibe este puente y este monumento le dará el mejor uso, de acuerdo con sus posibilidades reales y de acuerdo con los vecinos y vecinas de este barrio.
Eskerrik asko danori. Cedo la palabra a Ernesto Martínez, director de URA, que les hablará de los detalles técnicos y abundará en las explicaciones que les hemos dado.